Y yo es que iba a poner esta luz aquí que para que se viera pues como el ambiente más ese, pero esta vaina no la dio. Yo lo voy a quitar de aquí porque esto intentando que quedara como Kepsi, ustedes saben, como así como todo rojo, pero no la dio. Entonces literalmente la próxima será, ¿ok? Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Recuerden que mi nombre es Oscar Sur y nada chicos, bienvenidos a un nuevo video. Pri, el día de hoy estoy muy contento porque hace ratico, o sea, tengo un espejo acá, entonces yo miro para acá y no miro para allá. Para el día de hoy, Pri, vamos a hablar de Light Half y costumbres colombianas. Todos, absolutamente todos los colombianos, y creo que en casi todos los países de Latinoamérica tenemos unas costumbres raras, ¿sí me entendés? Entonces vamos a enumerar 50, las 50 más famosas, Pri. Y si ustedes conocen otras, las dejan en los comentarios. Entonces, mi gente, sin más ni menos, ¡empecemos! Pri, los saludos vienen al final, obviamente. Tenemos una bolsa o una chuspa que nos dan en el supermercado y eso no lo bota uno, no. Eso sirve para empacar las cositas, para meter las vainitas. Entonces hay una bolsa que tiene un poco de bolsa en esa bolsa. Pri, en toda casa hay una piedra que sirve para molerla, para partir la panela, para tener la puerta, para machacar el ajo. Pri, eso es efectivo. Tú tienes que tener una. Lo primero que yo acá cuando tenga mi casa es tener una piedra. Cuando usted se va a acostar, usted deja el bombillo de la sala prendido para que cuando los ladrones pasen, piensen que hay gente en la casa para que no roben. El agua de la lavadora es sagrada en una casa colombiana, Dios mío bendito. Esa agua no se bota, Pri, eso usted, con eso usted puede bajar el baño, con eso usted puede trapear la casa. Esa agua es bendita. En toda casa colombiana, Pri, light half. Hay un palo, usted le pone un clavo y con eso puede bajar la ropa y guindar la ropa en la tendedera, obviamente. Pri, cuando usted compra su estufa, usted lo primero que tiene que hacer es ponerle aluminio, Pri, para que cuando que caiga el aceite no se pegue. No se pegue nada en esa estufa, que quede nuevecita y dure más. Pri, cuando usted compra una fruta y esa fruta está verde y usted la necesita más madura, por ejemplo el aguacate, usted coge periódico, Pri, y eso lo envuelve en periódico, lo deja ahí unos días. Light half efectivo, se madura. Pri, si usted tiene un hermanito menor y él salió corriendo por ahí, se peló y no hay alcohol en la casa, Pri, échele limón. Pri, una costumbre, uno cuando sale a la calle, se cae, se chuza con un clavo, buscan el mismo clavo, lo prenden en fuego y después te lo pegan ahí para que se te selle, para que... Pri, la cuerda con la que vienen amarrados los huevos, esa cuerda no se bota, Pri, eso aquí es sagrado. Usted solo utiliza para colgarlo así de un frente a otro frente para colgar la ropa, Pri. Pri, colombiano que se respete, cuando está en su casa y se le perdieron las llaves y no quiere cambiar la chapa, la grapa, la guarda, esto pues, coge una cuerdita y la amarra y la mete por la puerta y entonces se va, cierra normal y cuando ese, cha, la jala y ahí se abre una de las puertas. Hablando de puertas cerradas, si se te cierra la puerta, si no tenés la llave, cerrar la puerta y dejar abierta la ventana. Buscas un palo y abrís. A eso se le llama estrategia. Usted va a lavar la licuadora, usted lo único que tiene que hacer es echarle jabón, echarle agua y licúa ese jugo de jabón y ahí está limpia. Pri, cuando compran un electrodoméstico, una estufa, una nevera o lo que sea, guardan el cartón y lo meten debajo de la cama, Pri, debajo del colchón, para que el colchón no se ensucie con las tablas, ¿sí me entiendes? Pri, si se te derrama algo en el colchón o se te mancha por alguna otra cosa que esté haciendo en la cama, literal, lo único que hacen es no se lava el colchón, Pri, usted lo voltea. Esos bastardos me mintieron. Pri, cuando usted le coge el tiempo y usted al otro día tiene que ir a un lugar muy importante y necesita llevar ese uniforme o esa camisa o esa ropa, Pri, sencillo, usted lo lava normal, ta, ta, tan, 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 y después lo mete detrás de la nevera. Se le seca de una. A eso se le llama estrategia. Esta sí es épica, Pri. El champú. Se te está acabando el champú, échele agua, Pri. Échele agua para que rinda. Pri, si usted está tranquilo ahí, ¡pam! Se cierra la puerta. Y ¡pam! Se cierra la puerta. Y ¡pam! Se cierra la puerta. Pri, usted busca esa misma piedra de la panela y la coloca ahí. Pri, todos los colombianos no sabemos esta canción. Dígame usted si no. Si un perro te está persiguiendo y va atrás de vos así, Pri, usted coge la piedra invisible y le hace y se devuelve. Si un pitbull no funciona, pero con los demás. Pri, si se te acaba la crema dental, lo único que tenés que hacer es coger y cortar el pote. Pri, métale el cepillo por ahí y verá que crema. Pri, en toda casa colombiana hay un sartén negro, 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 así, donde fritamos de todo. Plátano, salchicha, queso, huevo. Pri, ese sartén es sagrado. Plena pandemia mundial, cuando estamos llevándolo súper bien, al gobierno le da por hacer un día sin IVA para que la gente salga y compre todo lo que quiere y se contagie. No, mentira, Pri, no salga de la casa, que esto está bravo. Pri, si usted le da chucha, vía una chucha reventada, alza la mano y mata a los pollitos, usted lo que tiene que hacer es coger limón y se echa limón, Pri,
la hija. Y el picarronato sirve para todo, para cocinar, para lavar el cuarto, para lavar la loza, para lavar la ropa, para sacar una mancha, para todo, Pri. Aquí en Colombia el picarronato es sagrado. Pri, uno antes de salir en la casa, si hay mucha gente como por ahí alrededor, uno hace que está hablando con alguien dentro de la casa para que no vayan a pensar que la casa queda sola, para que los ladrones no se vayan a meter. Entonces vos vas saliendo y decís: ve, no vas a salir de aquí, oíste, que no me voy a demorar, oíste, voy a lavarte esos platos. Ah, bueno, pues dale, pues. Los ladrones dicen: no, ahí quedó alguien, no podemos entrar. Y ya. Pri, cuando compramos periódico, Pri, lo leemos y después de eso el periódico no se bota, el periódico se recicla, Pri. Eso, con eso maduran las frutas, como ya le había dicho. Uno limpia las ventanas, uno limpia los espejos, uno limpia el... Pri, acá nadie compra internet, acá esperan que el vecino tenga y le roban la clave. Todo y absolutamente todos los colombianos tienen una Biblia en su casa donde hay un pelito que cura el coronavirus. Pri, si se le partió la punta del lápiz y no tiene sacapuntas, busque una cuchilla o busque un cuchillo, Pri. Asunto solucionado. Pri, cuando usted va a pelar el plátano o cuando usted va a pelar el banano verde que echa como leche y té. Pri, si se le despega el zapato, usted no va a la zapatería que se lo arregle. Usted se compra una pega loca y eso le echa ahí 10 días le dura. Pero si llueve ya no te dura más, porque eso de llueve y... Una vez yo me fui con bunde y se me dañaron los zapatos. Lo pegué con pega loca, se vino el aguacero y me quedé sin bunde, sin zapatos, sin nada. Pri, si se te acaba el lapicero, usted no lo cambia, usted lo destapa y le da esa mina. Y usted le da así esa mina, le da hasta que salga esa vaina. Pri, si usted está pintando con sus colores y sus colores no pintan, usted llega y... con baba pinta espectacular, la hija. Pri, en toda casa colombiana que se respete, hay por todas partes pegada publicidad de gas. Esos manes que venden gas siempre te dejan un poco de parchecito en la cocina o en la puerta de la entrada. Siempre, siempre, siempre en una nevera colombiana hay un limón seco ahí, o medio limón partido seco, que nadie sabe para qué sirve. Pri, si usted vive en Colombia y usted tiene un hijo que le quiere poner un nombre exótico así, pero ese nombre no le rima con nada, Pri, póngale David. Si le quiere poner Kylie, póngale Kylie David. No me dijo. Porque... bueno, no. El 80% de los jóvenes de Colombia tienen David o tienen Andrés en su nombre. A los colombianos se les acaba la pila del control y en vez de cambiar la pila inician a darle a ese control duro, como si el controlcito tuviera la culpa, man. Y la última, Pri, la última. Esta costumbre es más que todo de los caleños, de los chocuanos y de los costeños, Pri. Si se te daña la chancla, tres puntas, no compre otra, Pri. Póngale un clavito. Y bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden dejar en los comentarios qué otras costumbres o qué otros life hacks ustedes usan en sus casas, ¿ok? Para que hagamos una segunda parte si este video llega a 700 likes, ¿ok? ¡Saludos! Saludos Charlie Kim, Santiago Gil, Luan Felipe García, Caitlin Chaverra y Julien Moreno. Muchísimas gracias, mi gente, por compartir los videos y por estar suscritos con la campanita de notificaciones activa de este canal. Recuerden que los quiero muchísimo, Pri. Recuerden seguirme en Instagram, que allá estoy súper activo subiendo fotos y allá es donde charlamos nosotros. Recuerden que allá hago live. Y bueno, mi gente, recuerda, cuídate y mantente siempre positivo. Chao, mi gente.